Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos al canal. Hoy vamos a dar información sobre PES 2017. Todos los años sobre estas fechas siempre empezamos a dar información, así que os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos nada. Y como ya vemos, para los que tengan la duda, ya está resuelta. El juego va a estar disponible para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC, ¿vale? Para todas las plataformas. En principio, Konami nos ha confirmado ya una serie de aspectos que han mejorado o que van a mejorar para este nuevo juego. En primer lugar, vamos a mencionar el toque realista. Según nos dicen, que digamos que comprueba cómo cada jugador controla el balón de forma única y diferenciada según dónde y cómo lo controles. Sus reacciones al movimiento impredecible del balón determinan el desarrollo del partido. Vale, también deciros que os voy a poner algunas imágenes que nos han mostrado para que las veáis, para que sea un poquito esto más entretenido. También en cuanto a los pases precisos, combinando un toque y un movimiento del balón realistas, los pases son todo un arte en PES 2017. Hay muchos factores que determinan la velocidad y la precisión del balón. Si un pase se realiza en la situación y el momento adecuados, tendrá una trayectoria perfecta y sentirás la satisfacción de haber hecho un pase impecable. Bueno, en cuanto al tema de porteros, nos dicen que los porteros han experimentado una gran mejora gracias a los movimientos y a las animaciones que hemos añadido. Esto nos lo dicen ellos, ¿vale? Convirtiéndose en los más ágiles de la historia de PES. Los ataques serán mucho más dramáticos y proporcionarán la mayor satisfacción al marcar un gol. Bueno, en principio pinta bastante bien y vamos a pasar ahora al control total del equipo. Nos dicen que los usuarios pueden cambiar la actitud ofensiva o defensiva del equipo, que se puede ajustar de forma precisa mediante controles sencillos, otorgando la capacidad de reaccionar de inmediato a la impredecibilidad del juego. Pasamos al siguiente aspecto, como digo, son varios los que nos traen hoy. En cuanto a las estrategias de córner, digamos que en las jugadas a balón parado podrás establecer tus estrategias defensivas como el marcaje zonal y el marcaje al hombre. También se incluyen opciones ofensivas como el desplazamiento de jugadores concretos. Esto está en FIFA, algo parecido, hay una serie de estrategias en el córner, pero vamos, que la gente no lo suele utilizar porque en verdad da bastante pereza. Pasamos ahora a las instrucciones avanzadas. Las estrategias concretas con nombre propio, como el tiki-taka o el marcaje estrecho, que se basan en la ideología del equipo, se pueden establecer en instrucciones avanzadas y dotan a tu estrategia de una gran variedad. Bueno, como digo, esto lo pintan bastante bien. Pasamos ahora al IA adaptable. Por primera vez un juego de fútbol, la IA aprenderá cómo juegas. El comportamiento de los jugadores y de los equipos siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la serie de PES. Y la IA adaptable de PES 2017 cambiará los juegos de deportes para siempre. Bueno, a ver si esto es verdad. Pasamos ahora también a los gráficos realistas. Ya sabemos que PES siempre ha destacado muchísimo en el tema de gráficos y en las caras. Nos dicen que los gráficos han mejorado enormemente en PES 2017 y ofrecen un gran realismo gracias a la incorporación del motor Fox Engine. Hemos pulido todo y los modelos de los jugadores, de la iluminación, el público y los estadios se han renovado. Se han renovado completamente. Ni un juego es tan realista como este. Bueno, como digo, están poniendo unas expectativas en el juego brutales. A ver si luego todo esto se cumple. Y pasamos ahora y por último al desplazamiento natural de los jugadores. Nos dicen que han añadido cientos de animaciones nuevas para insuflar vida a los jugadores y porteros, pero ahí no queda todo. Las nuevas características como el toque realista o los pases precisos se benefician enormemente de estas animaciones con una amplia gama de movimientos al atrapar o pasar el balón. Y esto es todo lo que os tenía que decir, lo que os teníamos que decir en el vídeo de hoy, que esta es la información que tenemos disponible de momento. Como digo, si queréis estar pendiente de todas las noticias que vayan saliendo sobre PES y FIFA, pues suscribiros al canal, ¿vale? Y también os voy a dejar aquí al final una lista de reproducción de tutoriales de PES 2016 que hemos hecho. Y también, bueno, pues, tutorial sobre cómo jugar, cómo hacer distintas regates o incluso un parche de licencias y demás, ¿vale? Así que nada, chicos, esto es todo por nuestra parte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!